Hola a todos, vamos a hacer una receta de espaguetis que tiene muchos ingredientes, pero los primeros serán una cebolla y un ajo. Empezamos pelando la cebolla y partiéndola en dos. Le quitamos las primeras capas que tiene la cebolla y hacemos lo mismo con la otra. Y le iremos quitando los culitos. Empezaremos a picarla en trozos muy pequeños, lo más pequeño que podamos. A mí la cebolla me hace llorar mucho, así que bueno, la partiré más o menos como pueda. Seguimos partiendo la cebolla en trocitos pequeñitos y la echamos en un recipiente. Seguimos con la otra mitad y hacemos la misma operación. Intentamos partirla en los trozos más pequeños que podamos. Tener mucho cuidado con los cuchillos. Intentamos cortarlo lo máximo posible. Y cuando ya lo tengamos todo cortado, lo echaremos en el recipiente, tapamos y reservamos. Ahora vamos con el ajo. Lo pelamos y lo cortamos en laminitas pequeñas, muy pequeño. Si fuera necesario, nos ayudamos del cuchillo más grande para cortarlo en los trozos más pequeños que podamos. Lo echamos donde estaba la cebolla y tapamos y volvemos a reservar. Mientras aliñamos la carne, vamos poniendo una sartén con aceite de oliva para freír la cebolla. Encendemos el fuego y cuando el aceite esté caliente echaremos la cebolla para que se vaya sofriendo. Cuando el aceite ya está caliente añadimos la cebolla con el ajo. Y mientras se fríe, iremos aliñando nuestra carne picada. Bueno, vamos a aliñar nuestra carne picada de vacuno. Lo primero que tendremos que hacer es darle con un tenedor e ir aplastándola poco a poco para ir deshaciéndola. Así no quedarán trozos pegados y podremos aliñarla mejor. Le echaremos un poquito de sal. Como siempre, la sal es al gusto. Le echamos un poquito más y lo removemos para que se incorpore toda la sal con nuestra carne. Lo movemos muy bien, seguimos aplastando y si fuera necesario o creemos que hay que echarle un poquito más, pues podríamos echarle un poquito más de sal. Y como el salero se ha cerrado, se supone que no hay que echar más. Bueno, ahí está. Y volvemos a remover para que se vuelva a incorporar la sal toda la carne. Así de esta forma no nos quedarán trozos sosos. Bueno, ahora le echaremos pimienta negra. Este es un popurrí de pimienta, si viene en tipo molino. Le echamos toda la pimienta que a nosotros nos guste. Y como siempre digo, si hay algún ingrediente que no lo queremos añadir, pues directamente lo omitimos. Y como hemos hecho cuando la sal, lo volvemos a mover para repartir toda la pimienta con la carne. Y volveremos a echarle de nuevo más pimienta. Cerramos el bote y volvemos a mover. Estos son los pasos que vamos a seguir con todos los demás ingredientes que vienen a continuación. Hasta que pues, esté la carne completamente aliñada. Lo podemos hacer un día antes, pero no importa. Cebolla en polvo. Le echamos un poquito
también al gusto. Y lo movemos para incorporarlo también. Como iba diciendo, podemos hacerlo una noche antes para que obtenga mucho más el sabor, pero yo lo hice en el momento que iba a hacer la receta. Así que bueno, no es problema. Añadimos otro poquito más. Y listo. Y volvemos a mover. Lo mezclamos todo muy bien. En mi caso la carne era de ternera, pero la carne la podéis utilizar de pollo, de cerdo, lo que más os guste. Pero yo prefiero de ternera. Ahora le echamos orégano. A mí se me escapó el bote, así que le eché bastante, ya que el bote tenía los agujeros bastante grandes. Pero bueno, no importa. Lo removemos bien para que quede por todos lados uniforme y se mezcle bien y la carne coja todo el sabor de las especias que le estamos echando. Y como se me había olvidado, creo que era el perejil. No, perejil no, tomillo. Le echamos un poquito más de orégano si queremos. A mí me gusta hacerlo en dos veces. Un poquito, muevo la carne y le vuelvo a echar otro poco y le vuelvo a mover otra vez la carne para que tenga bastante por todos lados y no quede sosa. A mí me encanta cómo queda la carne así aliñada porque le da un buen sabor. Aunque también termino con un poco de dolor de muñeca, pero bueno, no importa. Ahora tomillo, que era lo que se me había olvidado antes. Le echamos también un poquito y movemos. Y como ya he dicho antes, recordad que si no os gusta cualquiera de estas especies o directamente no la queréis aliñar y solo le queréis echar sal o pimienta o solo sal, pues que también está bien. Le echamos otro poco y seguimos moviendo. También, cuando he picado antes el ajo, yo suelo echar el ajo también a veces aquí en la carne, pero bueno, esta vez lo he echado junto a la cebolla. Así que aquí, en este momento, solo le he agregado ajo en polvo. Ahí ves, ajo en polvo, que es lo que toca ahora. Si le echáis el ajito picado, pues estaría bien omitir el ajo en polvo, porque ya sería demasiado exceso de ajo. Y bueno, pues seguimos removiendo la carne para que se junte todo el ajo en polvo por toda la carne. Y como ya sabéis, yo le vuelvo a echar otro poquito más para que sepa bien. Así que allá voy, otro poquito más. Y lo removemos. Lleva su tiempo, pero la verdad es que merece la pena porque la carne está muy buena. Ahora un poquito de nuez moscada. Un poquito. Abrirlo por el agujerito pequeño. Y movemos. Así de esa forma no caerá mucha cantidad como me pasó con el orégano. Bueno, seguimos moviéndola. Como con los demás ingredientes. Y le echamos otro poquito más. Y lo removemos. Yo estoy utilizando un tenedor porque me parece mucho más cómodo. Pero también podía utilizar las manos. La verdad que en el momento no me apetecía ensuciarme las manos. Y bueno, con el tenedor estaba haciéndolo bien. Así que con el tenedor. Pero si queréis, lo podéis hacer perfectamente con las manos. Vamos con el siguiente especie. No, ya hemos terminado. Ahora lo que vamos a echar es otro tipo de ingrediente. Voy a callar porque esto no te voy a cortar. Vamos con el siguiente ingrediente. Uy, que se me cae. Es bobril, que es un concentrado de carne de buey. Cogemos una cucharita pequeña, cogemos una cantidad generosa. Y esto sí, esto es muy, muy pegajoso. Así que es preferiblemente hacerlo con el tenedor, ayudándose con la cuchara, porque es muy, muy pegajoso y las manos te las llena completamente. Este concentrado suelo echarlo en la carne y también suelo echarlo en la salsa, en el paso de la salsa. Pero bueno, preferí echarlo en la carne
Y también decir que también aliño así la carne cuando voy a hacer hamburguesa. Y con este concentrado le da un sabor espectacular. Pero eso sí, tenéis que mezclarlo muy, muy bien, ¿vale? Para que esté por todos lados y la carne coja un sabor, pues, general en toda la carne, ¿vale? Ya veis que va cogiendo como un color marroncito la carne, que es más pegajosa y que ya cuesta un poquito más moverla con el tenedor porque se va quedando como pegada en el recipiente. Pero de verdad que os aconsejo que compréis esto. La verdad que el botecito a mí me dura muchísimo tiempo y no vale muy caro, creo que vale 1,20€. Yo lo compro en Mercadona, pero supongo que ya en todos los supermercados lo tienen. Así que bueno, pues como veis, con un tenedor pues sigo amasándolo bien. Es muy importante amasarla bien para que coja el sabor uniformemente, como ya decía antes, en toda la carne. Así que bueno, al final pues se hará toda una masa un poco pegajosa, pero no importa porque luego al freír la carne le daremos bien y le iremos separando para que no haya pelotitas ni nada. Eso no es ningún problema. Y bueno, pues así es como aliño yo esta carne. Espero que os guste como la aliño. Ya sabéis que los ingredientes son opcionales y podemos quitar cualquiera o añadir otro, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir, vamos a dejar la carne ahí un poco que repose y en breve pues cogeremos y la echaremos en la sartén para freírla. Bueno, vamos con los dos siguientes ingredientes: chorizo picante y bacon. Sacaremos las lonchas de bacon y empezaremos a partirla en trocitos pequeños, así más o menos, de este tamaño, e ir separándola para después echarla a nuestra cebolla. Como siempre se dice, pues los ingredientes que veis a continuación y en este vídeo son opcionales. Como siempre, podéis añadirle otro ingrediente o quitarle, por ejemplo, el bacon o quitarle el chorizo porque no os guste. Así que bueno, eso ya sabéis que es opcional y las cantidades también son opcionales. Seguimos partiendo todo el bacon, así en trocitos pequeños, y lo vamos separando para que tampoco sea una plasta. Vamos con el chorizo. Lo abrimos, cortamos un trocito. Vamos cortando en rodajitas finas. Partimos por la mitad y probamos. ¡Qué bueno está! Seguimos partiendo en rodajas y ahora por la mitad, ya que si no se nos van a hacer muy grandes luego a la hora de comérnoslo. Partimos cada uno por la mitad. Más, y como veo que es poca cantidad, vamos a coger otro trocito más y hacemos la misma operación. En rodajas pequeñas, finas y por la mitad. Por la mitad, lo vamos partiendo todas por la mitad y lo vamos echando en el plato hasta que lo echemos en la sartén. Ahí está todo. Bueno, ya que la cebolla la tenemos casi lista, le vamos a agregar el bacon y el chorizo. Como os he dicho, esto va a soltar mucha grasa, por eso echamos esto antes de la carne, para poder quitarle la grasa, el exceso de grasa que tenga antes de echar la carne. Bueno, lo mezclamos todo muy bien. La cebolla. Y le damos caña al fuego. Para que se fría nuestro bacon y nuestro chorizo. Cuando se fría, el chorizo habrá soltado bastante grasa y el bacon igual, así que le quitaremos el exceso de grasa. Bueno, como os había dicho, ha soltado mucha grasa el chorizo y el bacon, mucho aceite, pero he pensado que voy a freír la carne aquí porque el chorizo habrá soltado picante y después escurriremos el aceite para agregarle el vino blanco. Así que vamos a echar nuestra carne. La verdad es que esta ratera tiene mucha grasa, así que no la suelo hacer muy a menudo. Por lo mismo, porque tiene mucha grasa. Suelo hacerla más normalita, con carne solo y sin tanta grasa. Voy a moverlo bien para que se mezcle la carne. Y se fría. Con aceite normal totalmente frita, es cuando le quitaremos el resto de aceite y le echaremos el vino blanco.
Vamos a coger otra pala que nos servirá mejor. Esta que es de madera, más fuerte, para que no se hagan plastas en la carne y esté suelta. Mirando un poquito. Por cierto, la carne es de vacuno. Bueno, supongo que ya lo habré dicho. Bueno, cuando esté frita le quitaremos el exceso de aceite. Como veis, ya le he quitado toda la grasa. Así que ahora vamos a echarle el vino. Vino blanco. Así. Más o menos. Una vez echado el vino, lo taparemos y dejamos tapado hasta que el vino se reduzca. Así que bueno, esperemos a que se reduzca. Bueno, ya tenemos el vino consumido. Así que ahora vamos a agregar el tomate frito. Le echamos el tomate frito. Yo voy a utilizar dos botes de 390 gramos. Por cierto, el fuego está muy flojo para que no salte el tomate. Vamos a verlo y lo mezclamos. Uy, lo mezclamos. Uy. Lo mezclamos bien. Y echamos el otro. Yo sé que estáis pensando que es mucha cantidad para dos personas, pero ya digo que yo voy a hacer para congelar y sacarlo otro día. Bueno, lo mezclamos bien, que quede todo mezclado, y como es tomate frito, no natural, no hace falta tampoco que se cocine. Bueno. Ahí. Todo mezclado, vamos a añadirle los dos tranchetes de queso. Lo podemos partir para que cueste menos. A esta receta también puede hacerse con tomate frito y nata para cocinar. Las dos cosas mezcladas. O en este caso, como estoy haciendo yo, tomate frito solo. O solo con nata. Cogemos el otro y de igual forma lo añadimos. Y lo movemos para que se derrita con el calor. Bueno, lo subimos el fuego, que lo tenemos muy bajo. Esta es una ampliación de una receta italiana, ¿vale? La receta italiana no lleva ni bacon ni chorizo, pero sí lleva nata para cocinar. Nata y tomate, las dos cosas. Bueno,
Una vez que el queso esté ya derretido y tal, cogemos una cucharada y la probamos para ver cómo está de sal. Vale, le hace falta un poquito de sal. Pero como les vamos a echar ahora más las especies, vamos a esperar un poquito para que esto se termine de cocinar, porque el queso también tiene... Bueno, ahora solamente le vamos a añadir más pimienta, si queremos. A nosotros nos gusta mucho la pimienta. Tomillo. Y otro poco de nuez moscada. Otras veces el concentrado este se lo he hecho ahora y otras en la carne. Pero he visto que echándolo en la carne sabe mejor. Así que... vamos a echarle la sal. Tampoco mucha. Y lo movemos. Rocky. ¿Veis este perro? Se cree que es su papi. Volvemos a probar. Yo creo que ya está en su punto. Así que una vez que dé un poquito de hervor, así, pues ya podemos apagar el fuego y tapar hasta que nuestros espaguetis estén cocidos. Sigamos con la receta. Bueno, vamos a cocer los espaguetis. Ya los tengo aquí preparados. Y vamos a echar en el agua orégano. Orégano. Sal. Y un chorrito de aceite para que no se pegue. Ahí. Lo ponemos a máxima potencia. Tapamos y dejamos que hierva. Y en cuanto empiece a hervir, se echan los espaguetis. Bueno, el agua ya empezó a hervir, así que le eché los espaguetis. Ahora seguiremos las instrucciones de nuestro paquete de espaguetis y lo que ponga. En mi caso pone 9 minutos si los queremos al dente, y bueno, pues yo creo que entre unos 10 y 12 minutos si los queremos más blanditos. Luego será mezclarlo con la pasta, ponerlo en una fuente como esta y al horno para gratinarlos con el queso. Aquí están los espaguetis que están terminando de hervir y luego lo echaremos aquí con agua fría para parar la cocción, ¿vale? Para quitar el exceso de sal y el exceso también de aceite. Así que bueno, vamos a escurrirlo ya, que esto ya está. Uy, baja de la potencia.
bueno, nos cubriremos muy bien. Así. Y listo. Bien, vamos a echarlo en la fuente. Bueno, huele que alimenta los macarrones. A ver, ¿ha quedado algo de ahí arriba? Pues baja, baja, que sí hay aquí. Alejo, ya, quita el culo de la condimento, sal. Bueno. Ahí, lo ponemos en la fuente. Y vamos a echarle el queso. Bueno, y así es como nos ha quedado los macarrones, bueno, espaguetis gratinados. Vamos a comer. Bueno, ¿qué le parece a usted los espaguetis? Está muy bueno. ¿Sí? ¿Verdad? Buenísimo. Bueno, pues vamos a comer. A ver, espérate. Ay, ole. Bueno, vamos a comer. Espero que os haya gustado los espaguetis, la receta. El queso quizás la próxima vez lo haré con otro queso. Con un queso que es 4 quesos. Y bueno, espero que os haya gustado la receta, que me dejéis cositas en los comentarios, que le deis manita arriba y que os suscribáis. Un besito, que aproveche.